Bueno, muy buenas noches a todos y todas las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Hoy nuestra charla va a ser con Paulina Pastrana, la directora de la organización Estamos Juntas, que pues, se dedica a trabajar temas de derechos de las mujeres y equidad de género. Muy buenas noches, Paulina. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos y todas las que nos ven. Muchísimo gusto también, qué chévere estar acá y bueno, tener este espacio para conversar un poco más sobre los derechos y demás temas que estamos tocando con la organización Estamos Juntas. Listo, entonces yo le dije a Paulina que iba a empezar con la pregunta más clichésuda del mundo y es esa: ¿quién es Paulina Pastrana y cómo termina directora de la organización Estamos Juntas? Bueno, es una historia, creo yo, muy curiosa porque al inicio había ganas de todo menos de trabajar en una organización y menos de tener una organización. Entonces, bueno, pues yo soy estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos, próxima a graduarme. Y digamos, en medio de la pandemia y del tema de no querer estar pues en Bogotá, que es donde vivo, que era el centro como de toda la pandemia y todo lo que estaba pasando en temas de COVID, viajé a hacer un voluntariado en Tierra Bomba, que es una isla en el Caribe colombiano, queda muy cerquita de Cartagena, y pues duré ahí 10 meses haciendo un voluntariado muy chévere, muy bonito, y en el medio de ese voluntariado, digamos, fui haciendo una conexión y fui trabajando también temas de género con las mujeres de la isla y poquito a poquito se fue organizando algo que eran como clases de género en donde hablábamos de mujeres en la historia, donde hablábamos del sistema sexual y reproductivo de la mujer, de los derechos y empezábamos a compartir experiencias con mujeres jóvenes de la isla y así poquito a poquito nos fuimos como organizando más, volviéndonos más juntas, hasta que fue tomando forma de organización y digamos que sí, pues con un grupo de amigas decidimos fundarla y empezar a, pues a seguir luchando por esta causa que vimos en Tierra Bomba. Y bueno, así terminé acá. Pues además de eso, soy una apasionada por los temas de género, antes era investigadora y siempre esa ha sido como mi materia, como pues mi pasión y actualmente trabajo en eso y bueno, me encanta, digamos. Bueno, pero entonces podemos decir que la organización es una organización feminista o una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, la organización es una organización feminista. Nosotras pues partimos del feminismo como práctica y también, digamos, como unión. Es una organización que nace desde el feminismo, que pues tenemos las que lo integran, pero no es un feminismo rígido, sino es un feminismo que ha explorado y digamos que también ha buscado las formas para que las mujeres jóvenes de diferentes contextos puedan acercarse a él, pero sí, una organización feminista. Bueno, eso me parece muy importante porque pues uno se choca en redes sociales con muchos digamos, prejuicios o desconocimiento alrededor del tema de lo que es el feminismo, o bueno, los feminismos. Y se habla, o bueno, por lo menos yo veo mucho que se habla de, por ejemplo, ideología de género y que lo que quieren es acabar con la familia y con las buenas costumbres y las tradiciones. Si su merced estuviera hablando acá así con un personaje pues muy tradicional y muy conservador, ¿Cómo le explicamos que es el feminismo o los feminismos? Y porque eso es algo, bueno, importante y positivo para la sociedad. Sí, bueno, eso pasa muchísimo. En Tierra Bomba tuvimos ese ejercicio,
pues de pronto no había algo, un feminismo teórico y demás, por eso desde Estamos Juntas no hacemos un feminismo teórico, un feminismo académico, sino lo que hacemos es intentar buscar espacios, propiciar conversaciones, aprendizajes y demás, que digamos de forma experimental las mujeres jóvenes puedan ir descubriendo. Qué es el feminismo, entonces a veces sí genera como un poquito de recelo, pero yo creo que el feminismo no es más que la capacidad de decidir y es dar a las mujeres y a los hombres las herramientas tanto en temas de derechos como en temas de pensamiento, de análisis, de crítica, de cómo tomar decisiones sobre nuestras vidas y de cómo tener el poder de decidir. Yo creo que esa es una muy bonita forma de, pues, de definir qué es el feminismo y es que nosotras las mujeres y personas diversas y hombres puedan decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre su proyecto de vida y que puedan tener el espacio para el desarrollo de eso y tengan, digamos, las herramientas para poder tenerlo. Entonces yo creo que así podría definir yo el feminismo y eso es lo que intentamos buscar también desde la organización. Bacano, bacano porque al final, pues es bien difícil articular eso de la práctica con la teoría, con las ideas, y también entender que no hay una sola clase de feminismo, que, pues, que hay diversas corrientes de feministas y que al final, pues, depende precisamente de esa práctica y de cómo se materializa que se pueden lograr cosas en la sociedad. Entonces, yo sí le quería preguntar a su merced, pues, si. Pues supongo a partir de lo que su merced dice, que pues hay un diagnóstico que considera que las mujeres en Colombia pues no pueden tomar ciertas decisiones o pues no son libres y que por eso es que existe la organización. ¿Cuál sería ese diagnóstico? O no sé si me estoy equivocando. Sí, no, sí, nosotras, pues, hay, digamos, las mujeres en Colombia, y no solo las mujeres, sino también, digamos, mujeres trans, personas diversas, porque también no es solo hablar de, pues, de mujeres, sino expandir esa visión a que hay otros grupos también que cuentan con obstáculos, que cuentan con opresiones y que, digamos, tampoco pueden ejercer su vida con libertad plena. Entonces, yo creo que, pues, hay varios temas que preocupan a la organización y, digamos, hay varios temas que ven que las mujeres no tienen esa capacidad de seguir. Y lo principal es la educación. Es la educación en derechos, la educación para conocer nuestro cuerpo, para conocer mis derechos, para la educación para conocer y explorar el cuerpo de la mujer, pero no como un aparato reproductivo, porque eso es lo que le han pues, denominado al útero, es el aparato reproductivo, sino también un aparato sexual. Entonces, eso es lo que nos hemos chocado. Entonces, ¿qué hace? Primero, falta de educación. Entonces, en las instituciones educativas, digamos que no hay un proyecto que busque que las mujeres puedan conocer su cuerpo, puedan conocer sus derechos, puedan conocer el consentimiento, el autocuidado. También eso, digamos, sigue y sigue. Entonces uno llega a la universidad o a la vida laboral o a la vida adulta, digamos, con muchos tabús y muchos mitos sobre el cuerpo, sobre la menstruación, sobre también muchos miedos. Nosotras también queremos ese rompimiento de esos miedos y es poder generar espacios y propiciar encuentros para escuchar, para aprender sobre la menstruación, sobre los derechos, sobre mi proyecto de vida y también generar un descubrimiento. Otro ejemplo es, digamos, esos obstáculos, es la pobreza menstrual. Un ejemplo, pues en Tierra Bomba lo vimos y es como una de cada cinco mujeres en, digamos, municipios como Cartagena, en departamentos como Bolívar, deben dejar de ir a estudiar los días que tienen la menstruación porque no pueden comprar toallas higiénicas, porque en los colegios no hay, digamos, las facilidades para menstruar y porque también hay muchos mitos sobre la menstruación que van desde las familias como generacional. Esa es la segunda problemática o el segundo obstáculo que vimos para no ejercer la vida con libertad. Entonces, cuando tú vas una vida con miedos, cuando tienes una vida llena de miedos, una vida con poca información, pues no permite ser libre completamente porque digamos que eso marca tu vida y marca tus decisiones. Entonces, las mujeres
al no tener como esa seguridad y al no tener esa educación en derechos, pues y se genera ese obstáculo de poder decidir libremente. También, digamos, vemos que hay una falta y un poco acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos informados. Muchas veces es tomar algo por tomar una pastilla o tener un método antes de nosotras pasar por un proceso de informarnos qué es lo que queremos con nuestros cuerpos, cómo queremos tener métodos anticonceptivos. También eso es muy importante para nosotras, que las mujeres puedan decidir de forma informada, sí, decidir con información y ser autónomas. Entonces vemos que hay muchos obstáculos para que nosotras podamos tener una vida libre, tanto de miedos y como tomar decisiones plenas, en donde tomemos la decisión y nos sintamos plenas por haberla tomado. Lo de la educación me parece súper importante. Bueno, vamos a hablar punto por punto, empezando por ahí, por el tema de la educación. Porque, bueno, le voy a contar la experiencia. Mi esposa me contaba pues que ella intentó hablar con su mamá cuando era adolescente sobre anticonceptivos y sobre cómo cuidarse, y de una la mamá le cayó encima y la trató de prostituta y no sé qué. Y entonces ahí es donde uno piensa como que pues que la educación no es solo para las niñas, sino que la educación es para la comunidad. Y eso, y cómo hacer eso, pues cuando uno entiende como todas las falencias del sistema educativo colombiano, sobre todo en sectores populares y demás, qué es lo que habría que hacer, pues en términos, bueno, en organizaciones como ustedes, ¿qué plantean o qué es lo que hay que hacer Sí. para que la educación sea, pues, efectiva? Bueno, eso es algo muy cierto. A mí también me pasó, yo creo que no, les pasa a muchas. Mi mamá nunca me habló de métodos anticonceptivos. No sé por qué, nunca tampoco hemos tenido esa conversación, pero pasa. Y también es ese romper, porque el tema de los métodos anticonceptivos, el tema de la menstruación, el tema de los derechos, se toca con mucho tabú, o sea, con mucho tacto, no se nombra, no se dice. Se dice como en espacios muy cerrados que se conciben solamente para mujeres y para, o sea, entre mujeres. O sea, la mamá es la que tiene que tener la conversación. Entonces, desde Estamos Juntas generamos dos estrategias. Nosotras hacemos una metodología que se llama círculos de sororidad, que es en círculos, literalmente hacemos un círculo de mujeres, donde tenemos conversaciones intergeneracionales. Entonces, en Tierra Bomba lo que hicimos, por ejemplo, fue primero tener pues sesiones con mujeres jóvenes de los 11 años hasta los 18, 20. Y dábamos toda una clase en derechos, en historia, en también un tema de proyecto de vida y demás. Y luego en futuros espacios hacíamos esas conversaciones intergeneracionales donde estaban mamás, hijas, tías, abuelas, porque también pues hay una maternidad temprana, entonces las abuelas son muy jóvenes. Y en esa conversación las mujeres jóvenes que ya pues cumplen un rol de hijas, digamos que también podían explicarle a las mamás, pero sí es generar el espacio para que se tenga la conversación, no seguir, digamos, propiciando que sea como algo malo, como no debemos hablar de eso hasta que ya estés muy, 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 muy adulta, sino es de empezar a romper como ese estigma de la conversación. Y nosotras lo que buscamos son conversaciones intergeneracionales donde las hijas tengan las herramientas para decir, no, mamá, ese mito no es cierto, y las mamás escuchen y también cuenten, porque también, pues, me imagino que a la mamá de tu esposa tampoco nadie le habló del tema, a mi mamá tampoco nadie le habló del tema. Entonces es una cadena, ¿no? Nadie nos habla, entonces nosotras tampoco le hablamos. Y al romper con esa cadena de alguien me habla de ese tema y mi hija me está hablando, entonces también como que motiva. Y la segunda estrategia que buscamos implementar son el tema de las nuevas masculinidades. Esto de que solo las mujeres debemos hablar de eso y solo las mujeres debemos conocer de eso, también debemos romper con eso, y los hombres también, digamos, tienen responsabilidad en las paternidades tempranas, también deben tener conocimiento de sus derechos, de los métodos anticonceptivos y compartir la responsabilidad, digamos, en esos escenarios. Entonces es afrontar, digamos, dar también herramientas a los padres, a los hermanos, para que conozcan el tema y también puedan conversarlo con tranquilidad con sus hijas, con sus esposas, con sus amigas, y romper también el tabú de que eso solo de mujeres, de que es entre ellas que se habla. Sí, de hecho, escuchándola, me acordé de la experiencia de un profesor en SUA que, de hecho, pues sonó mucho en noticias hace ya un tiempo,
que precisamente trabajaba en uno de los colegios con el índice de embarazo adolescente más alto de Bogotá. Tanto así que el colegio ya se estaba planteando construir un jardín infantil para los hijos de las niñas de bachillerato, y el profesor pues montó todo un programa de educación sexual en donde rebajó el índice de embarazo adolescente en el colegio casi a cero. Y bueno, y eso empezaba con un diagnóstico y demás, y el hombre en las entrevistas explicaba cuestiones como en el momento de hacer el diagnóstico se encontraba con que muchas estudiantes pues intentaban comprar anticonceptivos en las tiendas del barrio y que se sentían juzgadas, que se sentían como usted, ¿cómo así? ¿Para qué va a comprar un condón? ¿Por qué? Y pues experiencias como esas que, por ejemplo, uno de hombre pues no las vive porque precisamente por ser hombre, hacen parte de lo que yo digo que es como la educación a la comunidad, o sea, a la familia, pero también al barrio, como, oiga, las mujeres tienen derecho a vivir su vida sexual de la manera libre que quieran, pues protegidas y demás. Lo segundo, escuchándola, en estos días leí una entrevista precisamente de una feminista española que hablaba de la educación sexual para los jóvenes, más allá del tema de la reproducción, porque decía que hoy el porno les está acabando la vida sexual a los jóvenes. O sea, los muchachos ven porno y creen que el sexo es eso. Y entonces eso significa relaciones violentas, autoritarias, prácticas que terminan siendo pues muy pailas en todo el sentido de la palabra. Y así se están educando los jóvenes hoy en día sobre el sexo y el placer. Yo no sé, su merced, pues, ¿qué tiene que decir al respecto? Sí, digamos que la industria del porno y todas estas, pues presentan varios dilemas, pero creo que lo que Estamos Juntas busca y como los pilares son la autonomía, el consentimiento y el autocuidado. Entonces, es romper con esa industria que vende el porno, y es que no hay una autonomía, que en las relaciones sexuales, digamos, se genera temas de violencia, que hay prácticas que se normalizan pero son violentas y, digamos, también son violaciones, son acciones sin consentimiento. Entonces, nuestros pilares en Estamos Juntas es la autonomía del cuerpo y es educar a hombres, a mujeres, en que son autónomos y pueden tomar completa decisión sobre sus cuerpos, el consentimiento, que también es muy importante para romper como con eso que nos vende el porno y todas esas industrias del consumo y de la comercialización del cuerpo de la mujer, que no es no y uno puede y debe decir, o sea, debe consentir toda acción, toda relación con el cuerpo, y que es muy importante porque muchas veces a las mujeres en estas relaciones, pues en las relaciones sexuales, no se les ve como un sujeto activo, sino como un sujeto que deba también tener placer, sino se les ve como un objeto, como un material, como un instrumento para el placer del hombre. Entonces es muy importante también en temas de consentimiento, es dar el mensaje que nosotras también debemos sentir placer, nosotras también, digamos, debemos consentir las acciones, y que necesita haber consentimiento para cualquier tipo de relación. Y lo último es el autocuidado, que es, digamos, parar los ciclos de violencia y cuidarme a mí misma también en estas relaciones. Entonces, por medio, digamos, de esos tres pilares, buscamos romper con ese discurso de violencia que venden estas industrias como el porno. Bueno, muy interesante. El tema de la pobreza menstrual, realmente yo lo escuché hace poco, pero pues tenía algún acercamiento al tema, porque pues la discusión se dio hace poco tiempo sobre eso, sobre lo que necesitan. Creo que le colocaron IVA, si no estoy mal, a las toallas higiénicas hace poco, y eso se cayó en la Corte Constitucional. Y eso es otro tema que precisamente le ponen el impuesto porque los que tomaron la decisión son hombres y pues no conciben que eso sea un elemento de primera necesidad. Pero más allá de lo que estoy mencionando y de lo que su merced encontró también allá en Tierra Bomba, ¿cómo podríamos explicar mejor qué significa la pobreza menstrual para las mujeres en Colombia?
Bueno, la pobreza menstrual puede ser muy diversa, digamos que no siempre tiene la misma cara y no siempre es igual para todas las mujeres, eso también es algo, pues, explicar que no todas, digamos, sentimos la misma pobreza menstrual. Pero digamos que en el marco de esto, la pobreza menstrual es no tener las facilidades para la menstruación y esto implica no tener, digamos, la facilidad económica para la compra de estas, como la compra de toallas higiénicas, de tampones, la compra de agua en casos, digamos, donde no, en ciudades o en municipios o en pueblos donde no hay acceso al agua potable. También digamos que la pobreza menstrual implica no tener las facilidades, como los baños, como el acceso a agua potable, no tener, digamos, la facilidad para acceder y además de acceder para comprar los medicamentos, los productos de higiene femenina. Entonces, no es solamente no tener dinero para comprar toallas y tampones, sino también son otras dimensiones de la pobreza multidimensional, como el acceso al agua, como cuánto dinero ganan las mujeres, en dónde habitan y si en dónde habitan, digamos, también están todas las facilidades. Entonces, sí es importante decir que no todas las mujeres vivimos la misma pobreza menstrual de las mismas dimensiones. Lamentablemente hay mujeres que digamos, viven y tienen la experiencia de una pobreza menstrual en dimensiones muchísimo más complicadas y muchísimo más difíciles de solucionar. Como ejemplo, nosotros como organización buscamos la reducción de la pobreza menstrual, pero pues es muy, muy complejo acabar completamente con la pobreza menstrual en, digamos, municipios donde no hay acceso a agua potable, donde no hay acueducto, que también son cosas que implican, digamos, que aumentan y generan nuevas emisiones de la pobreza menstrual. Pues, a ver si le entendí, no es lo mismo la menstruación para una campesina en una zona apartada del país que para pues, una estudiante universitaria que no encontró, no sé si estoy hablando una bobada, un tampón en la tienda de la esquina. Son dimensiones diferentes de un problema similar. Claro. Está hablando precisamente de eso. Sí, un ejemplo, una mujer campesina que que en la tienda o la tienda le queda muy lejos o digamos en el casco más poblado es donde puede comprar todos sus productos, es un tipo de pobreza menstrual. Otro tipo u otra dimensión es la mujer que habita en un municipio, en un pueblo, en un corregimiento donde no hay agua potable y le toca comprarla. Entonces, además de comprar toallas higiénicas, le toca comprar agua potable y ya va doble gasto. En la misma que vive una mujer en una ciudad grande, digamos, de clase media alta, donde puede comprar todo, pero a veces puede que no encuentre o hay un estigma para adquirir como los productos. Entonces, sí, creo que hay, no sé si se pueda denominar como escalas, pero sí hay dimensiones de esta pobreza. Pero la pobreza menstrual no es solamente poder comprar toallas higiénicas y tampones, es pues también el acceso a los productos. Al agua potable, a los baños, a los sanitarios, a todo esto que hace que la menstruación sea digna. Bueno, recuerden a las personas que nos están viendo hasta ahora que pues también pueden hacerles las preguntas que quieran a Paulina y pues si tienen alguna duda sobre la organización, estamos juntas. Yo por ahora lo que le quiero preguntar es precisamente pues a propósito de lo que su merced menciona sobre la pobreza menstrual, pues cómo trabaja este problema la organización Estamos Juntas o cuál es la propuesta alrededor del tema. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos son alianzas, entonces nos aliamos con empresas de copas menstruales, encontramos en la copa menstrual una solución para la pobreza menstrual, porque una copa menstrual también, digamos, es algo un poco nuevo, pero que siempre ha estado, es un producto no tan nuevo, pero ahorita, digamos, está en su auge. Como estábamos hablando, fue en el año pasado, este año, que la Corte Constitucional removió el IVA de la copa menstrual. ¿Y por qué encontramos una solución en este producto? Porque la copa menstrual tiende a durar de 5 a 10 años. En cambio, una toalla higiénica es algo de un solo uso.
porque, digamos, una copa menstrual también evita el uso de agua potable constantemente, digamos, en casos donde las mujeres no pueden comprar estos materiales. También porque acá se le importa algo de sostenibilidad menstrual. También debe ser una práctica sostenible. Cuando uno usa productos como las toallas higiénicas o los tampones, está generando un desecho. Y es algo que dura muchísimo tiempo en descomponerse. También digamos que las toallas higiénicas y los tampones usan químicos y productos que son nocivos para el medio ambiente y para el cuerpo de las mujeres. Al cambio, las copas son hechas en material, digamos, eso es silicona médica. Entonces, encontramos en la copa menstrual una solución para la reducción de la pobreza menstrual. Ahora también el tema es que la copa menstrual puede ser costosa para mujeres que no tengan la facilidad de acceso económico o la independencia económica. Entonces, lo que hacemos en Estamos Juntas es combinar algo muy chévere, que es el poder, digamos, de las mujeres de juntarse para generar acciones, para generar cambios. Y las alianzas de empresas o de personas que creen en esta causa. Entonces, hace poquito hicimos una alianza con Veracup, que es una marca de copas menstruales, y con ellas lo que generamos fue un producto. Entonces, a una de las mujeres de la comunidad, ella es artesana, ella realizó unas manillas, y acá también digamos que metemos el tema de justicia económica, porque no es solo, pues, generar un taller para la reducción de la pobreza menstrual, sino también hay otras necesidades de las mujeres, como lo es la justicia económica. Entonces, con ella generamos un kit, que era un kit menstrual. Entonces, a las mujeres durante un mes que compraron un kit en Veracop, les llegaba una manilla realizada por la artesana de Tierra Bomba. Ya, digamos, se le hizo un pago justo por este producto. Y con ese kit, digamos, las personas compraban y una parte de la donación iba para la compra pues digamos la donación en especie de las copas para la isla. Y también generamos un kit menstrual, que era una copa menstrual y toallas higiénicas reutilizables para las mujeres de la isla. Entonces hicimos por un mes toda una campaña donde muchas personas nos donaron kit menstrual y luego en 3 días pudimos entregar ese kit menstrual a 200 mujeres de la isla de Tierra Bomba en círculos de sororidad, que eran pues espacios como los que estaba contando, donde se reunían tanto mujeres jóvenes como mujeres adultas y podíamos conversar, aprender sobre el cuerpo y aprender a usar la copa, porque también usar la copa es algo que da miedo, no es algo fácil por lo mismo de la poca educación o de los tabús que se generan con la menstruación y con nuestro cuerpo. Entonces, en esos espacios resolvíamos como todas las dudas, rompíamos todos los mitos, rompíamos todos los miedos. Y era algo muy bacano porque uno veía a la mujer joven de 12, 15 años explicándole a su mamá cómo usar una copa menstrual y le decía, mira, mamá, esto se dobla así, se mete así, esto no quita la virginidad no existe, yo la quiero usar, esto se limpia así, luego me la retiro, dura 10 años. Entonces fue algo muy chulo porque las mismas mujeres jóvenes del grupo como que motivaban a sus mamás a usarlas. Ahí se rompía lo que estábamos hablando del mito desde la casa y a cada una se le entrega un kit porque también es algo que no queremos que se quede guardado, sino que las mujeres lo usen. Entonces damos los espacios para resolver las dudas y motivar al uso. Y al final hacíamos pues, seguimiento. Hicimos un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp y a las mujeres les escribíamos, las llamábamos, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal la copa? ¿La has usado? Y así es como logramos pues que las mujeres empiecen poquito a poquito a reemplazar la toalla higiénica desechable, el tampón, y que poquito a poquito usen las toallas higiénicas reutilizables, que eso se lava y digamos se puede volver a usar, y la copa menstrual, y que viene desde la mamá, y que la mamá se la pasa a la hija ya le enseñó cómo usarla, entonces es algo donde empezamos a meter a la comunidad, a lo intergeneracional, y que así logramos más efectividad y que más mujeres la usen. Eso era lo que le iba a preguntar, que pues me imagino que eso viene también con un fuerte componente educativo, porque pues yo conozco señoras que ni siquiera son capaces de ponerse un tampón por lo que su merced menciona, por Sí. prejuicios y demás, y pues porque creen que van a perder la virginidad si se lo ponen o no sé qué. Y entonces ese componente educativo de la mano de la propuesta de la copa, pues también. Pues supongo que ustedes también hablan del hecho de que pues, es una propuesta sostenible, o sea,
Porque una toalla, bueno, ¿cuántas toallas puede usar una mujer en un año? Y eso también es sostenible no solo ambientalmente, sino económicamente. Claro, entonces nosotras entregábamos a cada mujer su kit de copa menstrual con las toallas higiénicas reutilizables, digamos, mientras le quita el miedo a la copa, pero lo que más queremos es que las mujeres, tanto adultas como jóvenes, la usen. Y por eso es el componente, ejemplo, a las chicas debían llevar a su mamá. Entonces, cada mujer joven, entonces podemos entregar casi 300 copas menstruales. Cada mujer joven llevaba a su mamá, a su cuidadora o a su cuidador. Y en ese espacio explicábamos la copa, porque nada nos sirve pues darle a una mujer de 15 años la copa, llega a la casa, la muestra y la mamá dice, no, eso no te lo vas a poner, yo no te permito que te lo pongas. Ahí no hacemos nada. Entonces, sí es una apuesta intergeneracional, porque si mi mamá la usa y mamá cuando escucha que yo la uso me motiva a usarla, pues más probabilidades hay de usarlo. Y es algo muy normal porque mi mamá nunca escuchó de la copa menstrual, mi mamá nunca, no sabía qué era eso, digamos que en su cuando ella era joven no era algo, no era un producto. Entonces es normal ese miedo y ese, como qué es esto, ¿no? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se pone? Tantos mitos, tantos miedos. Pues eso es el fuerte componente en educación, pero también colectivo. No es yo ir a explicar y bueno, me voy y la usan, sino también es una creación colectiva entre las mujeres y por eso también es importante pues la autonomía. Es importante que de forma autónoma las mujeres vayan reconociendo esos estereotipos, vayan reconociendo esos mitos, esos tabús y juntas los vayamos rompiendo. Entonces no es algo muy jerárquico o digamos así como superficial de yo te digo que la uses, úsala, sino en esos círculos de sororidad hablamos entre mujeres, entre la sororidad, el compañerismo, y juntas nos vamos explicando y motivando y pues escuchando cuáles son mis miedos, cuáles son mis mitos, porque tampoco hay una conversación sobre eso. Y una vez que los escuchamos y los vamos rompiendo poquito a poquito, más nos empoderamos de usar elementos como la copa menstrual. Escuchándola me acordé precisamente de una película en Netflix que se llama Batman. Yo no sé si su merced la ha visto, que es sobre un empresario en la India que empezó a fabricar de manera masiva toallas higiénicas muy baratas y dentro de su empresa empezó a articular a mujeres, porque pues aquí estamos hablando de toallas, de copas, pero pues hay países en donde ni, bueno, sociedades en donde ni siquiera se han planteado usar la toalla higiénica y las mujeres con la menstruación les toca encerrarse en la casa porque pues no tienen otra opción. No sé si ha visto esa película que está basada en una historia Sí, real. creo que sí, me vi, no, creo que no me vi la película, pero me vi como el documental donde mostraban a las mismas mujeres haciendo sus toallas higiénicas, creo que sí. Hablemos entonces de justicia económica. ¿Cómo se entiende en la justicia económica, pues en todo este tema de la equidad de género entre mujeres y hombres? Bueno, la justicia económica también es algo que nosotras incorporamos en los proyectos y en las acciones que hacemos con las comunidades, y es viendo que en estas zonas donde por lo general hay poca oportunidades de empleabilidad y donde las oportunidades de empleabilidad van en gran medida a los hombres y son las mujeres, digamos, quienes se ven empleadas en labores informales, en labores de cuidado, también en temas de explotación laboral, donde trabajan mucho tiempo bajo condiciones indignas por salarios muy bajos. Acá es donde hablamos de justicia económica y es poder dar a las mujeres y personas diversas esa justicia para recibir una, sí, como para tener la atribución económica justa por sus labores. Y además de eso, es de las labores que se realicen, dignificarlas. Por eso es importante para nosotras en la creación de un producto o en la creación de este kit que estaba comentando en el proyecto, incluir a las mujeres también, generando algo y fortaleciendo su independencia económica, que también es una de las bases, creo yo, claves para todo el movimiento feminista, y es que las mujeres seamos independientes económicamente, porque esto implica que vamos
a romper con muchos de los obstáculos que tenemos en el acceso a oportunidades, a salud, a educación, y porque también, digamos, generamos beneficios y también generamos bienestar para quienes son sus círculos más cercanos. Entonces, la justicia económica es, pues, ser justos al momento del pago, al momento de generar las oportunidades laborales y también, digamos, generar oportunidades dignas de trabajo de las mujeres mediante sus habilidades, sus destrezas, como el tema de artesanías, en el caso que estaba poniendo del proyecto que realizamos, poder pagar de forma justa ese producto que ellas estaban realizando. Además que yo supongo que todo este tema de las mujeres trabajadoras tiene un fuerte componente de estereotipos de género, no solo con las mujeres, sino también con las personas trans, porque entonces sociedades como la nuestra supone, por ejemplo, que una mujer trans tiene que ser peluquera o prostituta, no hay otra opción, ¿sí? Y cuando se plantean otras opciones, pues entonces hay todo un escándalo, ¿no? Como no sé, la mujer trans abogada, la mujer trans profesora, ¿sí? Hay todo un escándalo y toda una discusión. Y el fuerte rol de género de cuáles son los únicos trabajos que pueden hacer las mujeres. Y eso es importante hablarlo porque pues uno no, pues precisamente los hombres no nos damos cuenta de esas cosas o su merced cómo lo ve. Sí, yo creo que bueno, esos roles y esos estereotipos de género vienen desde que somos muy jóvenes. Entonces, desde que una niña pues empieza a crecer, digamos, tiene un rol y un estereotipo de cuáles son los juguetes, cuáles son las labores que desempeña. Y también es muy diferente cómo las familias crían a los hombres y crían a las mujeres. Entonces, a los hombres se les da un cierto tipo de libertad en la crianza y de aventura, mientras a las mujeres se les cría, digamos, con unos estereotipos de cuidado y de delicadeza. Hace muy poco comenzó todo un tema también como con la ropa, ¿no? Con los mensajes que tenían la ropa, como la ropa de los hombres hablaba de aventura y de poder y de diversión, y la de las mujeres, digamos, ya de una edad temprana comenzaba con la sexualización, pues, de las mujeres. Entonces, yo creo que esto es importantísimo, porque si nosotros desde en la inclusión, con lo que hablaba, los espacios intergeneracionales, incluir, ahí también rompemos con esos estereotipos de crianza. Entonces ya no vemos a mi hija como la que debe servir, la que debe limpiar, pero a mi hijo, digamos, no le pido que cumpla con esas labores de cuidado porque es hombre, pero la mujer sí debe hacerlo. Claro, y también lo de los estereotipos. Entonces las mujeres somos más sensibles, somos más delicadas, somos más dadas al servicio. Entonces cuando nos referimos a un médico, hablamos de médico en masculino, pero cuando nos referimos a una enfermera, hablamos de enfermera porque son las mujeres quienes son enfermeras por lo general. Entonces abogado, enfermera, secretaria, yo odio ver porque siempre en las ofertas laborales uno ve secretaria, o sea, ya, secretaria, se necesita secretaria. O sea, es terrible porque ya partimos de que esa es una labor, pues es una labor para las mujeres. Mientras en otros espacios como director, ahí sí es masculino porque los hombres son más dados al tema de poder y demás. Y esto lo hemos replicado en muchas estructuras, en que las mujeres son más profesoras de primaria o de jardines que de bachillerato o de universidades. Que las mujeres estamos más en carreras como las ciencias sociales y eso, pero los hombres están en las ingenierías y en las economías porque son buenos para las matemáticas. Y así uno va viendo esos estereotipos, esos roles de que desde cosas muy pequeñitas como la casa, como el entorno, hasta ya las profesiones, los ministerios, si uno ve, no hay muchas ministras de Hacienda y cuando hay es como una cosa loquísima, ¿no? O sea, eso es difícil. Entonces uno va viendo como esas jerarquías y esos estereotipos en todo lado están, y así criamos, así nos crían y así se sigue el ciclo. Entonces, la idea también con este educación, nosotros hablamos de temas de proyecto de vida, no solamente cuando hablamos de la reducción de las maternidades y de las paternidades tempranas, es romper con esos estereotipos de que yo tengo que ser mamá joven o si no se me acaba la vida, es romper con ese estereotipo de que la mujer es quien debe dejar de hacer todo lo que esté haciendo por criar a su hijo y no una crianza corresponsable.
Y también es dar a las mujeres y a los hombres las herramientas para la toma de decisiones de mi plan de vida. ¿Cuándo quiero tener un hijo? ¿Cómo lo quiero tener? Y así, digamos, buscamos no solamente la reducción de las maternidades y de las paternidades tempranas, sino el poder de decidir sobre mi proyecto de vida, sobre yo quién quiero ser y si quiero ser doctora, abogada, médica, ingeniera, astronauta y cómo voy a lograr para llegar hasta ese sueño. Pero su merced no cree que por lo menos en ese tema las paternidades responsables, pues en una sociedad, ya no diría colombiana, sino en el capitalismo contemporáneo es muy complicado realmente compartir de manera equitativa pues esos tiempos y esos cuidados. Yo lo digo ¿por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, unos amigos, una pareja, que pues también son casados y tienen su hija. Y literal el rol de cuidador lo asumió pues el hombre. Sí, ahí él se dedica 100% al cuidado de su hija y es la mujer la que pues trabaja y es la proveedora de la casa. Y el pobre man se la tienen montada por eso, o sea, es como que es imposible que en esto, ya lo voy acá a embalar, espero que no vea el programa porque me va a joder. Es imposible que Néstor pues se dedique a su hija, o sea, ¿cómo así? El hombre no trabaja, eso sí, eso no es posible, ¿sí? Y entonces ahí, ¿no cree que es precisamente, ya ahí sí lo pongo en esos términos, el capitalismo le impide construir familias en donde realmente se comparta equitativamente esos cuidados? Bueno, yo no sé si el capitalismo, yo no soy una teórica de estos temas. Yo creo que los estereotipos están en todas las teorías. O sea, quienes las construyeron fueron hombres. Uno ve muy pocas veces una teoría, o sea, dar puesto a las mujeres que han creado también teorías, que es una invisibilización de las mujeres en la historia. Un ejemplo claro es Manuelita Sáenz. Uno la conoce porque fue la esposa de Simón Bolívar. Y ya, y uno no conoce mucho lo que hizo porque es importante. Y así No, hay muchos. lo que dicen es que fue la amante de Simón Bolívar Eso. y resulta que la que estaba casada era ella, el amante era él, ¿sí? Y siempre Exacto. repiten que era la amante de ella y el que se metió en un matrimonio fue Bolívar. Pero ya, me callo. Exacto. Entonces hay esa invisibilización de las mujeres en la historia. Tampoco sabemos ahí. Digamos, las mujeres que afro en ese momento también cumplieron con un rol importante, las mujeres campesinas también cumplieron con un rol importante, y así a lo largo de la historia las mujeres se fueron convirtiendo en las esposas, las amantes, las acompañantes de los líderes, de los que digamos hombres que tuvieron como todos los grandes movimientos o momentos de la historia. Y eso mismo pasa muchas veces con la creación pues, académica, ¿no? Las mujeres tampoco están visibilizadas o no están reconocidas en esos espacios. Y yo creo que también pasa por los entornos laborales. Entonces, en los entornos laborales a los hombres por lo general no se les da permiso para calamidades familiares porque se cree que la mujer es quien debe cumplir con ese rol. Y yo creo que es algo que se ha vuelto tan normalizado porque es normal que las mujeres lo hagamos. Y que debe partir también de un cambio en los ecosistemas laborales, en los ecosistemas profesionales, en los ecosistemas, pues digamos, del hogar. Y es precisamente dejar de ver a las mujeres como quienes sí o sí deben cumplir con ese rol. Y yo creo que también es que se generen las facilidades para que los hombres y las mujeres puedan tener una paternidad y una maternidad, pues, corresponsable, que no es algo fácil. Pero yo creo que es dar los pasos hacia poder tener padres y madres responsables de la crianza y también, digamos, con un cumplimiento de sus sueños profesionales. Ahorita uno ve siempre que las mujeres deben renunciar a sus sueños por ser madres y eso se convierte como en su agenda número uno, mientras los hombres pueden seguir cumpliendo con esos sueños profesionales mientras son, pues, padres. Y quien lo haga, como en este caso, es un hombre loco, o sea, está como que le pasa por renunciar a todo lo que puede hacer por ser padre, que también es una decisión de vida. Entonces yo creo que es eso, yo creo que eso está porque también, pues digamos, a las mujeres se nos ha dado ese rol, se nos ha dado
estereotipo y porque nosotras también lamentablemente pues se sigue alimentando. Yo creo que también deben hacer desde nosotras romper con eso y generar esos espacios y esas conversaciones del poder de la negociación, que nosotras podamos negociar. Es que yo no estoy dispuesta a renunciar a mi trabajo por un bebé, entonces como pareja debemos solucionar algo para que yo no deba renunciar a lo mío y tú tampoco. Entonces ahí va ese poder de negociación también en las relaciones, que es algo muy chévere que también nos da el feminismo, y es negociar, negociar si quiero, si no quiero, mis límites, mis posibilidades, y no ser, digamos, sujetas siempre de órdenes de que esto es lo que nos toca hacer. No, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estaba pensando en que es necesario que, pues que hay temas en los que definitivamente se tiene que meter el Estado. O sea, por ejemplo, hay países en donde la licencia es de maternidad y de paternidad y es conjunta y es por 6 meses o hasta por un año. Y entonces uno, si pues, tiene la posibilidad de que le paguen igual su salario y durante un año dedicarse a su bebé junto a su compañera, pues entonces, pues en ese año se puede cuadrar las cosas para poder pues tener una familia pues con los roles realmente compartidos de cuidado. Y eso me lleva a otro punto ya como para terminar, y es el tema del aborto, que pues también tiene que ver con lo que su merced mencionaba de los anticonceptivos y de la autonomía de las mujeres. Yo en estos días miraba un meme que compartían por ahí ex estudiantes míos que decía algo así como que, ¿cómo era el cuento? Que lo que tenía que ser gratuito era la quimioterapia más no el aborto, ¿sí? Era algo así, el mensaje era más o menos ese. Y al final yo sí creo que el aborto debería ser gratuito, pero por todo lo que se menciona acá de las inequidades de género y de, pues, también de los, de las diferencias pues, económicas y pues, de la exclusión social a la que están sometidas las mujeres. Pero yo no sé, su merced, qué tiene que decir al respecto. Bueno, yo creo que toda maternidad debe ser deseada o no será. Yo creo que también desde Estamos Juntas compartimos esa visión, por eso nosotras buscamos, pues primero la prevención de las maternidades tempranas no deseadas por medio de la educación. También nosotras tenemos un enfoque de acompañamiento en donde ahorita estamos buscando implementar un proyecto muy chévere que es dar acceso a anticonceptivos, como decía, de forma informada. No es tomar algo por tomar algo sin saber, digamos, los efectos que puede generar en mí, pero sí es tener la posibilidad de acceder a ellos y que alguien me acompañe, porque muchas veces se nos da un medicamento, se nos recomienda algo sin que nos cuenten todo, todo, como toda la foto, y simplemente es tomar algo por tomar, porque eso, digamos, no, pues no va a prever que yo tenga hijos. Y lo último es ya cuando, pues, las mujeres quedan en embarazo y no quieren tener la posibilidad de decidir. Es que eso es algo como tan vital, como tan, no sé, como tan debería ser, porque no hay nadie más que pueda decir sobre mi cuerpo que yo. Y en este mundo en donde hay tantos obstáculos para las mujeres en tema de anticonceptivos, en tema de educación, de consentimiento, en relaciones violentas y en relaciones donde hay, pues digamos, relaciones de poder que afectan a las mujeres, el aborto debería ser legal. Para nosotras debemos poder tener todo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en cualquier momento y no tener que depender de una decisión, no tener que depender de que alguien me autorice a hacerlo porque cumplo o estoy bajo sus parámetros, digamos, porque cumplo con un checklist. Entonces, ¿te pasó esto? Ay, sí, pero si no, no. Porque no se nos da acceso a los anticonceptivos, no se nos da acceso a la educación, no se nos da las facilidades, no se nos educa en consentimiento, pero entonces no podemos tampoco disfrutar de nuestra sexualidad, porque entonces si no tenemos dinero para los anticonceptivos, no tengamos relaciones sexuales, pero tampoco podemos abortar. Entonces, yo creo que el aborto sí debería ser. Sí debería permitirse y debería ser gratuito, porque si no fuese, generaría nuevos obstáculos para mujeres y las que no pueden beneficiarse son las que de nuevo no pueden acceder, no pueden acceder a la educación, a los anticonceptivos. Entonces, lo que estamos haciendo es a esos obstáculos y a eso que nos oprime, volverlo más fuerte para que nos siga oprimiendo.
Entonces, estamos juntas, buscamos la prevención, el acompañamiento y pues si lastimosamente se queda embarazada sin desear la maternidad, buscar la solución para eso, porque es que es inconcebible que a uno lo obliguen a ser mamá. Eso no cabe en la cabeza de nadie. No, y es que es la historia de muchas mujeres. Entonces, por ejemplo, la gente no concibe que un anticonceptivo falle. Entonces, como que el anticonceptivo puede fallar, no significa que no se cuidó, las cosas pueden fallar. O, por ejemplo, me estaba acordando precisamente de, no me acuerdo dónde lo vi, de historias en donde muchas mujeres van y se operan sin hablarlo con el esposo. Entonces, como que no lo hablan con el esposo, van y se operan a escondidas. ¿Por qué? Pues porque el esposo no les permite usar condón. Entonces, y ellas ya no quieren embarazarse más. Y pa ha pasado y pasa con muchas mujeres, sino que son historias que pues, se conocen precisamente por organizaciones como las de ustedes. Bueno, ya vamos como terminando. Entonces, no sé, Paulina, su merced, cómo quiera cerrar esta conversación. Bueno, pues agradecer mucho el espacio. Yo creo que estas conversaciones son muy importantes. Estos son temas que a veces no se les da una cabida en la agenda, digamos, lo suficientemente grande. Son problemas que suceden y que el tema de la reducción de la pobreza menstrual, las maternidades y paternidades tempranas, digamos que generan otros ciclos de pobreza y generan otras condiciones que terminan afectando a mujeres en contextos vulnerables. Entonces, agradecer por el espacio, agradecer a todos quienes nos están viendo y pues invitarles a que nos conozcan. Estamos como estamos juntas en redes sociales, nosotras pues estamos generando todo un programa y estamos también haciendo proyectos para estos tres objetivos que tenemos. Y pues nuestra idea es, y por eso digamos nos llamamos así, es buscar espacios de sororidad, espacios de autocuidado, en donde las mismas mujeres de las comunidades con las que trabajamos pues se conviertan en actoras principales en los cambios. Así que pues recordar que estamos juntas en esta lucha y que es importante ir rompiendo miedos. Sí, definitivamente es importante ir rompiendo miedos y seguir dialogando sobre todos estos temas. Muchísimas gracias, Sí. Paulina. Muchísimas gracias a las personas que nos vieron, que nos escucharon, a las personas que nos van a ver en los próximos días y la grabación de este programa. Y pues recuerden que estuvieron en charlas con Chamil. Hola, me han preguntado mucho si el live va a quedar grabado, escribe Carol Rodríguez. Sí, por eso digo. A las personas que nos van a ver en los próximos días la grabación de esta charla. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima charla. Les estaré avisando cuándo será. Muchas gracias a Paulina y hasta la próxima oportunidad. Gracias, chao.